Buenos días, este viernes se espera que cambie el tiempo en la provincia de Córdoba. Llegará un frente frío que irá barriendo la península de oeste a este y ya durante la mañana empezará a cubrir el cielo de la provincia y se esperan precipitaciones que tenderán a remitir de cara al atardecer, con una cota de nieve que también bajará, alcanzará los 800.000 metros. Las temperaturas se mantendrán en el valle del Guadalquivir, en el resto se espera un descenso que puede ser incluso notable, tanto es así que las mínimas se darán al final del día en muchos puntos. Pasaremos de 17 grados en Córdoba, 15 en Lucena, Palma del Río y Puente Genil, 12 en Doña Mencía, 11 en Pozo Blanco, 10 en Hinojosa y 9 en Peñarroya, a mínimas esta tarde sobre los 4 o 5 grados en Córdoba, Lucena y Doña Mencía, 7-8 en Palma del Río y en Puente Genil y 3 grados esta tarde en Pozo Blanco, Hinojosa y Peñarroya, Pueblo Nuevo. Soplará viento del oeste y dará rachas muy fuertes. Podrán alcanzar los 70 km por hora en la campiña cordobesa y en la subbética. Tomamos un café, después otro café. ¿Me oyen ustedes ahora? Es que han querido gastarme la broma de la semana. Bueno, pues que decía que gracias a Paula y gracias a José Luis por este paso, que tengan buen fin de semana y a todos ustedes, pues darle las gracias por dejarnos entrar y desayunar cada mañana con todos ustedes y despedir la semana de esta manera. Tengo que darle un tironcito de orejas después de ver el tiempo. Yo creo que es eso, ¿verdad, Pepe Fernández Navaja? Creo que es eso lo que te hace a ti el tiempo este que tenemos hoy. Que no tengas ganas de levantarte, pues hay que levantarse. Hay que venirse arriba y levantarse, y desde aquí te mandamos un beso enorme. Es un telespectador nuestro y yo le mando un beso grandísimo desde aquí, porque hay que espabilarse un poquito. Aunque el tiempo esté así, nosotros sacamos ganas de donde sea. Hoy vamos a hablar de un tema del que venimos tocando toda esta semana y que además tiene como base fundamental en torno al 8 de marzo, al Día de la Mujer. Y es que, como vengo diciendo cada día, no tenemos que acordarnos de los derechos de las mujeres o de la lucha que las mujeres llevamos a cabo solo el 8 de marzo. Hay que tenerlo durante todo el año, y si hay un tema que este año, lo que llevamos, los tres meses que llevamos de año, está teniendo una repercusión grandísima, y no por bueno, sino por nefasto, son los casos de violencia machista, de violencia de género, con un fin horroroso. Ayer nos levantábamos con el asesinato de otra mujer degollada y que se había manipulado la bombona de la casa, había habido una explosión, pero para disimular ese asesinato en manos de su pareja. Si no recuerdo mal, por la noche también teníamos otro caso ya en antena. No podemos seguir así. Bueno, pues hoy vamos a hablar de esto largo y tendido, y lo vamos a hacer de la mano de un profesional como es Antonio García, un psicólogo de cabecera nuestro. Yo lo he tenido en Mujeres 10 muchas veces, y de hecho acude muy asiduamente cada vez que lo llamamos para tratar diversos temas. Antonio, muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos, y digo que llevamos un inicio de año horroroso. Sí, la verdad es que es terrible la cifra que está habiendo desde primer día de año, que este año es que empezamos. Ah, sí, empezamos con una muerte. Y bueno, refleja la situación que está viviendo mucha gente en este país, y que esto es lo peor, lo más llamativo, lo que se ve, pero debajo de todo esto hay muchísimas más personas que están sufriendo violencia desde muchos años atrás, hasta que se produce una situación tan extrema como es la asesinar a tu pareja, que es lo que está ocurriendo aquí. Antonio, yo voy a hacer una línea cronológica del tiempo y vamos a ir estudiando, si te parece, porque, por ejemplo, la época de mi abuelo, que es algo que yo tengo muy presente, porque, bueno, porque lo tengo presente, la época de nuestro abuelo, era algo normal, se veía normal que el hombre impusiera su regla y su poder sobre la mujer. Si se sacaba la mano a pasear, como se suele decir, algo habrá hecho, decían las madres de nuestra abuela, es tu marido, tienes que quedarte en casa. Y de hecho, cuando empezaron la publicidad en televisión, si vemos esos anuncios de televisión, era muy machista, era algo que se nacía ya con esa condición.
Claro, sí, además era la conciencia general como lo normal. Lo que es como que estábamos creados de esa forma y parece que no se concebía algo diferente, que pudieran tener derechos. No, en esa época no se votaba, pero cuando... Bueno, que estamos hablando que tampoco hace tanto, ¿eh? Sí. Que estamos hablando, no sé, 50 años atrás. Sí, más o menos. Y incluso, la verdad es que la violencia de género y el tema del machismo viene de mucho antes, pero es verdad que hasta hace muy, muy poco tiempo es que la mujer ha salido en España a trabajar hace no tanto tiempo. Que se vea normal que la mujer trabaja, a lo mejor hace 30 años, no mucho más. Entonces, claro, hace tan poco tiempo, no llega ni a varias generaciones, lo habitual era que la mujer se quedaba en casa, el hombre era el cabeza de familia, que es como además se sigue llamando, y claro, la mujer está totalmente sometida a lo que diga el hombre, porque el hombre es el que trae los recursos al hogar y sin él no se puede sobrevivir dentro de la familia. Entonces, todo ese sistema patriarcal que imperaba en toda España, que no es solo cosa de aquí, lo que no, pasa no. Es que aquí se ha potenciado mucho más y ha durado mucho más tiempo este sistema en la que el hombre tiene tantísima predominancia sobre la mujer. Entonces, es difícil salir de ahí, de ese tipo de pensamientos que se van transmitiendo de padre a hijo, e incluso que podemos ver en todo, leemos un cuento, Y aparece, ya está cambiando un poco las cosas. El salvador, ¿no? Siempre. Siempre el que tiene que salvarnos es el príncipe. Y el papel que le otorgan a las niñas, a las princesas y a las mujeres, pues... De sometimiento sobre alguien. Claro, imagina que se pierde una niña, se encuentra con siete enanitos y lo que se le ocurre es hacerle las camas y fregar, pues lo que una mujer teóricamente debería hacer. Y si no lo hace es que no es buena mujer. Esa es... el pensamiento que hasta hace poco tiempo ha imperado no solo en algunas familias, sino como conciencia social. De hecho, una de las asignaturas era aprender a cocinar, a bordar, a coser, a llevar una casa. Sí, cuando se empezó a tener conciencia de que, bueno, la mujer también puede estudiar. Aprender a leer y esas cosas. Pero no puede estudiar lo mismo, entonces ella tiene que estudiar para lo que está preparada. Y entonces pues, creamos una facultad que es diferente, que lo que se estudia es la... Tenía incluso un nombre sí, específico. No sé qué del hogar, sí. Algo del hogar, mira. Y claro, la formaban para ser buenas mujeres. Que pues, los deseos de su marido, tener la casa bien, habilidades de conversación, porque también eso sí, las mujeres tienen que tener... como las mujeres siempre hablo de las sí, la creencias. De las creencias, estamos hablando de lo que en su momento era el ideal de la claro, mujer y el ideal del hombre, ¿no? La educación de una dama que tiene que... No, pues está permitido que llore, que exprese emociones, pero siempre de forma comedida, muy comedida. Muy comedida. Y claro, que se comporte, que sepa vestir como una dama, todas estas cosas que son tan, que las decimos y parecen tan arcaicas y tan que vienen de la Edad Media, no de hace 30 o 40 años como estamos hablando, parece que vienen de mucho más atrás, pero eso es la base de todo el machismo que hay ahora mismo y de la violencia que sufren muchas mujeres, porque al final, si nos metemos en la cabeza de un hombre que quiere someter a una mujer, que le dicen no te pongas esa ropa, es porque una mujer tiene que vestir como esas damas de forma comedida. Entonces, otras veces se enfadan porque hablan con otros hombres o porque tienen comportamientos sociales que no son típicamente de mujer, lo que hemos estado hablando antes, o porque no realizan plenamente como el hombre piensa las funciones del hogar. Que les toca. Que se supone por, que... Por, que bueno. Sí, por, es como si biológicamente tuviésemos un gen que no hace, el gen este que hace que sea hombre o mujer, pues en ese va la información de las labores domésticas y en el caso del hombre, como no lo tiene, pues eso no lo puede hacer y si lo hace, pues sería un esfuerzo tremendo y lo haría peor. Y eso está todavía también ahí, sí. Es como que yo no puedo planchar porque es que yo no... Bueno, puedo intentar, pero es que no me va a salir bien porque... Y esto lo sabes hacer tú mejor. Y la mujer tiene que... Al final, como estamos educados en esas creencias desde muy pequeñitos, pues claro,
nos va calando, e incluso las personas que estudiamos todo este proceso y que vemos, de vez en cuando descubrimos que tenemos también ese tipo de conciencia y hacemos alguna cosa y en el hombre pues a lo mejor le da más igual y la mujer se siente mal. El hombre a lo mejor ve más desordenado, lo digo en general, ahí sí, siempre de todo. Pero como norma general, pues si la casa está un poquito más sucia o llevas la camisa un poco menos arrugada, un poco más arrugada, bueno, no te sientes mal, pero la mujer llega a sentirse como mala persona, mala, en el fondo es como mala mujer. Yo puedo ser la profesional estupenda que una directiva o una jueza y ahora resulta que vengo a mi casa y la veo desordenada y me siento mal. Y a lo mejor mi marido lleva allí 2 horas y no le ha dado por no recogerlo. No le da importancia a eso. Pues le da igual, no, en nuestra conciencia hemos crecido desde pequeñitos viendo que pues, el hombre esas cosas no son suyas. Si nos venimos unas generaciones más adelante, vamos a hablar del año 80, los años 80, 90, donde la mujer está incorporada al trabajo, donde bueno, empieza a verse de otra manera, aunque todavía se las llamaba díscolas a muchas de ellas, porque en ciertos terrenos, porque no era normal, no se les permitía nada más que puestos de igual sometimiento, ¿no? Secretarias de, ayudantes de, y ese tipo de funciones, pero no en directivos, en juntas directivas, no en cargos, pero bueno, por lo menos se les había permitido estudiar, que era algo importantísimo. ¿Cómo empieza a evolucionar ahí la violencia? Porque verdaderamente ahora estamos llegando a estos extremos en los que el fin es el asesinato. Quizás antes no se escuchaban esos asesinatos como ahora. ¿Por qué ha ido agravando la agresividad y se ha ido empeorando en esta condición? Sí, yo pienso que hay 2 factores. El primero, los medios de comunicación que hace tiempo no daban difusión a estas cosas. Era algo normal, como has dicho antes. Entonces, si un hombre daba una paliza a una mujer, mucha gente lo veía mal, pero no, incluso iba a la Guardia Civil y te decía, anda, vete a tu casa que algo habrá hecho. Y eso estamos hablando de los años 70, 80 o así, que todavía ocurrían estas cosas. Entonces, al darle mucha más difusión, se conocen muchos más casos. Pero luego sí es verdad que hay un porcentaje mucho más alto de asesinatos, de personas que llegan hasta el extremo. Y eso yo pienso que es porque la mujer se está rebelando. Cuando la mujer creía que su misión en la vida era ser buena madre y ser buena ama de casa y buena esposa, lo podría llevar mejor o peor, pero no pensaba que podía salir de ahí y no tenía opciones, no veía otra alternativa, pensaba que es que la realidad era así, ahora se conoce que no. Entonces, hay muchas mujeres que no están dispuestas a soportar determinadas cosas y cuando se rebelan, pues claro, el hombre que tiene ese pensamiento de que la mujer tiene que estar sometida y de que él es superior como el hombre este que ha salido en una comisión europea diciendo que la mujer Es menos inteligente, es menos fuerte, somos todos lo menos. Lo menos somos nosotras, según este caballero, según este hombre de Cromañón. Porque Sí, una barbaridad horrible en los tiempos que estamos, que la ciencia ha demostrado que no es menos inteligente la mujer. La inteligencia ni está menos no depende capacidad del sexo. Totalmente demostrado científicamente, entonces es una barbaridad absoluta, pero como vemos, hasta ahí llega un dirigente de ese nivel, llega a pensar eso. Entonces, quizá también ahí vemos la clase de dirigente. Sí, ¿no? Claro, pero al final los dirigentes los votan las personas y sí. Es más o menos la conciencia que tienen muchas personas en la sociedad. Y como vemos, este no es de aquí, era de otro país. No es solo de España, aquí se ha agravado un poco por eso, porque hemos tardado un poco más en salir de ese sistema, pero hay lugares mucho peores, porque no hace mucho, ahora un par de semanas o tres, se habló de Rusia, donde es prácticamente legal el ejercer la violencia sobre la mujer. O sea, si tú lees, el hombre le da una cachetada, un guantazo o una paliza, bueno, hasta que no se ve aquello que ya está muerta, no se le va a llamar un poquito la atención, pero es legal.
O sea, ¿eso es legal? Sí, la verdad es que por desgracia existen algunos países que están bastante peor que aquí y en algunos otros que tienen una cultura musulmana, no en todos, también. Pero ya que violan a la mujer y encima es ella la culpable y puede llegar a condenar la muerte porque le ha violado a alguien. Son cosas tan terribles que... Pero bueno, afortunadamente aquí no llegamos a esos extremos, estamos trabajando para evitar que empeore esa situación. Pero sí es cierto que, como estábamos hablando, el fin del asesinato, el fin de ejercer la violencia hasta la muerte sobre la mujer, sí que ha empeorado. Claro, por eso, cuando la mujer no se rebela y lucha contra esa violencia, en principio psicológica, pues al no funcionar las estrategias que tiene para que conseguir este sometimiento, pues tiene que ir escalando la violencia y llega un momento en el que ya es física. Y si con la física no puede, pues cada vez, eso es una escalada que cada vez es más intensa y más frecuente la violencia. Y en una de estas paliza o actos violentos acaba haciéndole tanto daño que en algunos casos acaba muriendo. Cuando se ejerce encima, o sea, no solo contra la mujer, sino en el ámbito familiar, contra los hijos, para hacer daño a esa mujer, a esa pareja, porque, vamos a ver, yo no, por supuesto, no voy a defender ni a justificar una agresión contra una mujer, ni mucho menos, pero es que un hijo, un niño, una niña pequeño, indefenso, que todavía, hombre, en una pelea entre hombre y mujer, alguna aguantada a lo mejor puede soltar, ¿no? Pero es que un niño es incapaz de mostrar ni tan siquiera una defensa. Claro, pero el maltratador en estos casos lo utiliza como arma, porque él no solo utiliza la violencia contra la mujer, esa es una de las cosas que usa para el sometimiento, utiliza otras muchas y entre ellas el encanto, la seducción, que también son, pero si no lo consigue con esta arma, lo que sepa que le va a molestar, ahí es donde va a hacerle daño. Y ocurre antes que con los niños, si hay mascotas, lo hace con las mascotas y maltrata a las mascotas o les priva de alimento, no permite que salga a las necesidades que tenga. Cualquier instrumento que pueda usar, porque son hablando, personas al final o animales, pero lo usa para hacerle daño a la mujer, para conseguir que al final hagan los deseos que él tiene. Entonces, si ve como medio los niños, pues le hace daño a los niños. Y no todos los hombres, ni siquiera todos los maltratadores llegan a ese extremo, porque para llegar a hacerle daño a los niños, los hijos son tuyos también. Entonces, estamos hablando de personas que tienen muy poca capacidad de ponerse en el lugar de otro y de ver sufrimiento ajeno. Entonces hay gente que le hacen daño a la mujer por estas convicciones que tienen que es un ser inferior y tiene que tener unas funciones concretas, pero lo hacen como con una conciencia de que lo están haciendo por su bien. Es como yo te enseño, yo te voy a educar a que seas buena mujer, pero no, en su conciencia no está te voy a hacer daño, no pretenden hacerle daño. Entonces, este tipo de personas que son... Yo no puedo creer eso, que no pretendan hacer daño. Te lo digo de verdad, no puedo... No, es algo, y es mi opinión personal, es algo que no concibo que una persona que ejerza la violencia en tal grado contra otra sea incapaz de pensar que le está haciendo daño. Es como con los hijos. Hay padres que le dan un cachete a su hijo. Eso es violencia también. Si tú piensas que tu único fin es hacerle daño a tu hijo, no lo haces, pero si piensas, lo estoy haciendo por su bien, porque quiero educarlo, hay mucha gente sí lo hace. Y no es la primera arma que utilizan, igual que en el caso de este colectivo que me refiero, primero hace otras cosas, intenta hablar, intenta explicarle, intenta ponerle normas y decirle con otras armas, no te funciona, ya llega el cachete. Pues en el caso de la mujer maltratada el proceso es parecido. Intenta con otras armas, cuando ve que no, pues es la opción que me deja y se lo transmiten así incluso. Es que lo hago porque es que no el fallo es tuyo. Si tú te portaras bien, si tú hicieras las cosas como las tienes que hacer, no tendría yo que llegar hasta aquí. Ese mensaje se lo llegan a transmitir ya cuando están en esta última fase de violencia que llegan al maltrato físico. Después de eso, la explicación que le dan es de ese estilo y por eso la mujer que suele estar aislada, que no tiene otros puntos de vista, con la autoestima
bastante deteriorada acaba creyéndoselo, que le pega por su culpa. Entonces hay un número importante de esos maltratadores que su objetivo principal no es hacer daño, es como un daño colateral. Yo tengo que hacer esto para conseguir que tú seas la mujer que yo quiero que seas. Si te tengo que pegar, te pego, no es mi intención. Si haces las cosas con los otros medios que hago, no te tendría que pegar. Entonces, ese es más o menos el pensamiento que está. Hay otros que no piensan así, que no tienen conciencia de ese sufrimiento, no se ponen, saben que está sufriendo, pero no se ponen en el lugar y no sufren ellos, no sienten esa culpabilidad. Pero afortunadamente esos son un porcentaje bastante más pequeño, el caso que conocemos de aquí de Córdoba, sí, sobre que llegó a, pues lo dejó la mujer y pues tú cómo me vas a dejar a mí si tú eres un ser inferior que de mi posesión, porque eras mi mujer, pues yo me voy a quedar por encima. ¿Y cómo sé yo que te hago más daño? Pues con los niños, y llegó a hacerlo. ¿Se puede hablar de complejo de inferioridad por parte del hombre en este sentido? En muchos casos sí existe, porque se da una relación de como de dependencia, pero por las dos partes, y muchas veces el hombre piensa que, no, aunque intente demostrar lo contrario, de que la mujer es inferior y que la mujer no podría llegar a ningún sitio sin él, el que realmente no sabría vivir sin una mujer es él, y él sabe perfectamente que no puede realizar ni la comida siquiera, o sea, su subsistencia. Se vería un poco. Entonces hay cosas que sí que hay veces, en algunos casos, que sí que tienen esa sensación de inferioridad, y para contrarrestar pues intentan como lanzar un ataque. Para no quedar ellos por debajo, pues lanzan un ataque y es como que así pues me defiendo antes de que se quede en evidencia que yo no, esto no lo domino bien. Pero esto no se puede considerar una enfermedad, ¿verdad? No, en principio no está. Son creencias sociales, si el hombre quiere modificarla. Una herencia que nos han dejado, ¿no? Se puede modificar. Siempre cuando se llega al extremo, aunque no esté catalogado como una enfermedad mental, pero cuando se llega a un extremo, unas creencias rígidas de tipo machista, la verdad es que funciona más o menos como algunas enfermedades, sí, porque realmente estás creyendo cosas que no son ciertas. Una paranoia. Y la está llevando a un extremo, está haciéndole daño a personas, incluso a veces a ellos mismos, simplemente porque está creyendo pues una cosa que se sabe que no es verdad. Se puede tratar, ahí se han diseñado, ya lleva bastantes años en que se diseñó programas para maltratadores, que en algunas prisiones se están poniendo en marcha. Hubo un tiempo que se iban a imponer justo antes de la crisis, que se iba a hacer a nivel nacional, se empezó a formar a través de los colegios de psicólogos con el Estado, a formar a psicólogos especialistas en maltrato, pero con el objetivo de implantar esos programas de tratamiento que se había visto que funcionaban, sí, más o menos. Tratamientos que hay para las adicciones y demás, ¿no? Sí, dentro de la prisión, en el ámbito penitenciario, con personas que habían cometido delitos graves de maltrato. Pero claro, llegó la crisis y esto pues... Nos quedamos sin recursos. Sí, y en algunos sitios se ha implantado, pero no se ha implantado como se pensaba, con muy poco personal, con los cursos se han reducido. Y entonces no es igual. Tú has sacado el tema de la crisis y yo te quiero preguntar, desde el punto de vista psicológico, ¿la crisis ha afectado a que haya más casos de violencia? Estas situaciones extremas que viven las familias con pocos recursos, hombres que se quedan en paro, al final, bueno, pues la mujer, por el hecho de ser mujer y por esas creencias que traemos, ha tenido el acceso de la asistente de hogar mucho más fácil que el hombre, porque, bueno, ha conseguido alguna vía y ser el sustento de la familia. ¿Eso ha incidido en que haya más casos de violencia de género o que se llegue a situaciones más extremas? Yo pienso que lo ha podido agravar, pero crearlo como tal, seguramente no, porque las personas debían tener ese tipo de creencias y ese tipo de relación. Lo que pasa es que, claro, que una persona se quede en paro o que baje en sus ingresos económicos es un factor de estrés importante. Entonces, en una familia que funciona de esta forma, cuando el hombre está estresado, lo paga con la mujer, porque
la forma que tiene, la vía de escape que tiene, y si encima piensa él que él debía ser el que trae los recursos y no puede, esa frustración va a aumentar mucho más. Entonces, cuando uno siente frustración, una de las formas que hay de expresarla es violencia, es rabia, gritar, empujar, tirar cosas, romper. Y al estar el nivel de frustración mucho más elevado, cualquier cosa que haga la pareja, la explosión va a ser bastante más fuerte. Esto en casos de familias ya consolidadas, por así decirlo, ¿no? De padres, madres y con hijos o sin hijos, parejas que ya conviven, que ya mantienen, viven bajo el mismo techo. Pero, ¿y los casos de parejas adolescentes, como el que ha habido ahora de dos chavales de 15 años, los dos? Ella, moratones enteros en todo el cuerpo, dados por, en este caso, producidos por su pareja. Sí, claro, eso es casi lo más desesperanzador, que después de todo el trabajo que se está haciendo y todas las campañas y los esfuerzos, pues las generaciones que vienen, pues parece que traen las mismas creencias. Que yo espero que si se hace un estudio en general de la población, vaya poco a poco disminuyendo, que aunque haya casos que siempre van a salir, pero bueno, que el porcentaje de personas, de jóvenes, que tienen esas creencias tan extremas de que la mujer es inferior, de que el hombre tiene que controlarla, pues vaya disminuyendo poco a poco. Yo espero que sea así, y que incluso ahora mismo, si se hiciera un estudio de esas características, posiblemente demostraría que, comparándolo con hace 20 años, las creencias de base son mejores. Habría que demostrarlo, porque es verdad que se ven muchos casos y hay como un doble efecto de la libertad de la libertad, no, a lo mejor no. No es la palabra, bien, sí. Pero el hecho de, pues, la mujer puede vestir como quiera, pero lo están usando de forma muy machista y dándole la vuelta. Si vemos los videoclips de las canciones de moda, de las más famosas, las mujeres siempre salen casi desnudas, en bikini como vamos poco. A hablar en bikini. Y bueno, lo que se ha comentado también de las campanadas, el por qué sale el hombre con su smoking y la mujer tiene que salir con vestido otra, que sí, que es muy libre, cada uno es libre. Pero claro, se utiliza con ese doble fondo, dan el mensaje de yo soy libre, me pongo lo que quieras. Es verdad, tú te puedes poner lo que quieras, pero realmente, si tú no te pusieras eso, ¿de verdad irías allí? Si fueras como el otro que va, el otro presentador, da igual la cadena. Sí, sí, da igual. Porque en todos los casos, unos más y otros menos, pero en todos los casos pasa igual. La mujer va muchísimo más destapada y el hombre, pues, con su traje, que no va a pasar frío. Y la mujer tiene que ser con unas características físicas atractivas y el hombre da igual. A veces lo es y otras veces no, porque lo que prima es el aspecto profesional. Entonces, esto al final lo intentan vestir como que es libertad, de que yo hago lo que quiera, pero realmente no lo es, porque el hombre está ahí por sus cualidades profesionales y la mujer... Porque estás muy mona, eres monísima y... Y es lo que espera todo el mundo comentar después. No van a esperar qué bien lo hizo la presentadora tal, no, a ver qué vestido lleva y la expectación que es el vestido que lleva. Entonces, la mujer, que es un maniquí. Se cosifica totalmente. Un maniquí, y el hombre, pues no, el hombre es el profesional de tal aspecto que sí viene aquí. Entonces, eso los jóvenes lo están cogiendo también, y claro, los hombres adolescentes van vestidos con sus modas, que las mujeres adolescentes, ¿cuál es la moda? Pues cada vez el pantalón más corto, sí. y que no es que esté mal si una persona quiere hacerlo, pero el problema es que te meten al final en tus pensamientos que tú, para ser guapa, para triunfar en la vida, tienes que ir así, vestida de X manera. Tiene que ser tu cuerpo el que vaya por delante, se pone. Ya está. Lo demás da igual, no importa si tú eres inteligente, si tú eres simpática. No importa nada, lo único que tienes que hacer es mostrarte e incluso, pues, si puedes ser con movimientos sugerentes, pues entonces mejor. Ahí sí te cogemos para que puedas participar en los videoclips, para que puedas hacer cualquier cosa, de no mostrando tu valía en otros aspectos.
que tendríamos que ser, que tender a lo contrario, a que pues, somos todas personas. Una cualidad del aspecto físico, evidentemente, a los hombres nos gusta más una mujer guapa que una que sea menos guapa, pero a las mujeres también. Entonces, si vamos a atender a eso, que no salga ningún hombre feo en televisión, tampoco. Si para salir en televisión tienen que ser las mujeres con un corte concreto de cara y cuerpo, pues el hombre que sea igual. Si no es necesario, porque realmente el tema que trata o lo que está no resulta, no es moda o algo que realmente sí sería apropiado, sí. A lo mejor, pues si estás tratando de otra cosa, pues porque no puedes coger a la persona que sea experta en ese tema y que lo que se mire sea su calidad profesional, no el vestido que lleva. Antonio, ¿quién necesita más tratamiento después de vivir bajo la violencia de género? ¿El hombre que ejerce esa violencia? Voy a hablar, el hombre y la mujer que ejerce esa violencia. Yo quiero, no me quiero centrar, es verdad que estamos en torno al Día de la Mujer, pero también vamos a hablar, también hay que meter que hay mujeres que, bueno, que también utilizan su violencia o ciertas artes, ¿no? O la víctima. Siempre necesita más tratamiento la víctima, porque aunque la persona que ejerce la violencia también puede tener sus secuelas y además si no se trata va a volver a hacerlo. Y a lo mejor en superioridad, ¿no? En grado superior. Sí, si no se pone remedio y esta persona no se da cuenta de los efectos que tiene tanto en él como en otras personas su comportamiento, va a seguir con lo mismo. Entonces necesitaría también tratar esas cosas. Pero la víctima ha estado sometida a condiciones terribles y acaba bastante dañada. Tiene muchísimos problemas de inseguridad, ansiedad, autoestima muy mal. De hecho, cuando se termina ese paso y da el paso para liberarse, es donde viene el problema. Es una situación muy compleja para estas mujeres, porque es que además, después de un proceso que dura años de control, de prohibiciones, de aislamiento de su mundo, se queda la mujer prácticamente sin contacto, si su familia ha discutido con ella o no aislada. Se lleva. Y con una sensación tremenda de inseguridad y de dependencia del hombre, porque ella piensa, realmente llega a creer que no son capaces de salir de ahí y que le va a ir peor si se alejan de esta situación. Entonces la mujer, la víctima siempre requiere mucho más. Requiere mucho más intervención, simplemente para que pueda coger seguridad, autoestima y comience a creerse otra vez que es una persona como el resto de los demás y que puede valerse por sí misma. Es verdad que sea hombre o sea mujer, hablamos siempre de mujer porque es lo más común, el porcentaje es muchísimo más grande. Y precisamente existe el que se cataloga como violencia de género, que es por el hecho de ser mujer, por eso siempre hablamos, en este caso nos centramos más en la víctima mujer que en hombre. Se da por eso, por el hecho de creer todos estos fundamentos que hemos estado hablando antes, de que el hombre es superior, entonces como la mujer tiene que estar sometida al hombre, por eso es por lo que ejerzo la violencia. Existen otros casos que no ocurre esto y que lo que ocurre es que hay, evidentemente, si nos criamos en un ambiente en el que se da una relación asimétrica con violencia, los hijos ven esa forma de relacionarse y cuando tengan una pareja es probable que imiten a uno de los dos y hay veces que es la mujer la que imita al maltratador porque ve que le va mejor, el rol agresivo sufre menos que el que se queda. Entonces, si consigue tener una pareja que tenga la autoestima un poco deteriorada y que no sea violento, con determinadas características que no choquen, pues entonces ella podrá ejercer los mismos patrones que ha visto en su casa, porque cualquier persona, sea hombre o mujer, si lo sometemos a un control estricto sistemático, lo aislamos de su entorno y le damos mensajes continuamente de que desvaloricen su personalidad, de que eres un desastre, que eres muy torpe, es que con una cosa constante y sistemática, pues acaba siendo una persona maltratada y víctima y los efectos son los mismos que en una mujer. Pero es mucho menos probable que pase precisamente por eso, porque tiene que ser que la mujer se identifique con el rol agresivo
y que coincida con un hombre que se ha identificado con el otro, con el rol pasivo, y que aguante estas cosas, porque por desgracia el hombre en la sociedad en la que estamos nos educan a lo contrario, sí, a que tenemos que ser los predominantes, los agresivos y entonces los valientes, ¿no? Los que protejan claro, a la manada. Es más difícil encontrar ese perfil en hombres, que lo hay. Ajá. Y claro, si hablamos de población general, pues a lo mejor hay un porcentaje pequeño, pero son muchos hombres al final. Y te encuentras que realmente sí que hay muchos hombres que lo están pasando muy mal por violencia psicológica, sobre todo, sí. Y lo están pasando muy mal y tienen los mismos efectos que las víctimas. Entonces, en este caso necesitarían el mismo tratamiento que las mujeres. El problema es que los hombres buscan mucho menos el tratamiento también, la ayuda, sí, precisamente por esta cultura de que los hombres tenemos que ser fuertes, no podemos, y la mujer pues sí que puede pedir ayuda, sí que puede llorar y sí que puede decir que está hecha polvo y que no vale nada. El hombre, si dice eso, deja de ser hombre. Sí, y las consecuencias psicológicas para él son todavía peores, para su autoestima. Entonces, muchas veces la autoestima del hombre viene incluso peor, del hombre que está siendo maltratado psicológicamente, viene incluso más agravada por eso, por su propia conciencia de que es que él no le puede estar pasando eso. Es un tema complejo. Antonio, yo te voy a dar las gracias por acompañarnos en este Café Media, te voy a invitar a que continúes acercándote a nosotros y dándonos estas pautas, porque creo que aquí hay mucha tela que cortar. ¿Verdad? Pues muchas gracias a vosotros y encantado. Bueno, pues nos vamos a despedir esta semana, este viernes, nos vamos a despedir con una canción que ha elegido Antonio García, muy cercana al tema que estamos tratando, el tema de la violencia de género, el tema de la mujer. Y yo te doy las gracias de nuevo por acompañarnos y nos despedimos hasta el próximo lunes. Bueno, yo vuelvo con ustedes en torno a la 1 del mediodía, no se vayan a despistar, que hoy tenemos Te lo cuento, así que a la 1 estaremos de vuelta. Ahora nos marchamos con Manuel Carrasco y Mujer de Mil Batallas. Gracias, Antonio. De nada, a vosotros.